Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en la Sociedad Francesa, bueno, el director de Cultura, César Larrude, Belén Oyamburu y Nico Damonte, nos van a contar de qué se trata esto que estamos viendo atrás, que hay un poco de barullo justo en una especie de recreo. Bueno, Nico, como coordinador de Juventudes, contanos de qué se trata. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es la primera jornada que organizamos con estudiantes de escuelas secundarias, hay de tanto de Salto como de las localidades, y el tema que nos compete fue la creación de centros de estudiantes, la formación, estatutos, ver cómo se estaba ese tema. Ese fue un poco el disparador, pero bueno, a la vez estamos trabajando de manera transversal, tanto con educación como con todas las áreas de la MUNI, y se tocaron otros tópicos que Belu acá los tiene muy claro. Bueno, a ver, Belén, que me cuentes, a ver, ¿cuáles son esos disparadores y eso que surgió dentro de esta charla? Ahí con la idea de darle voz a los pibes y a las pibas y a las pibis, trajimos nuestras áreas municipales, lo que nosotros sabemos, y armamos talleres de identidad de género, vínculos sexoafectivos, tóxicos, no tóxicos no nos gusta, vínculos sexoafectivos, educación sexual, reproductiva y no reproductiva, ambiente, participación estudiantil en los centros, que era bien el fortalecimiento, y los chicos del servicio local, autonomía progresiva, como un poco de todo. La idea es que se armaron talleres y ahora venimos a la plenaria a que surjan las conclusiones, y en el otro lado, porque nos fuimos para allá, todos los adultos y adultas de la comunidad educativa, un poco en catarsis y pensando cómo mejorar esto, ¿no? De darle la voz a los pibes y demás. Así que una jornada movida, pero con mucha energía. Sí, los vemos como con mucha energía. Ahora, Nico, es verdad que hay que tiene un, digamos, un lugar muy importante lo que son los centros de estudiantes, siempre, desde siempre, digo, tienen un lugar muy importante. ¿Ya estaban formados los centros de estudiantes de nuestra ciudad? ¿Faltaba formarlos? ¿Qué pasaba ahí? Sí, hay un poco de todo. Hay algunos que están formados, otros que estuvieron formados, se interrumpieron por la pandemia, están como recuperando ese, y hay muchos interesados en conformarlos. Y un poco la idea de esta jornada era para eso, para intercambiar un poco la dinámica, era esto que contaba Belu, pero a la vez es que hay subgrupos y están mezclados todas las escuelas. Entonces ellos también están compartiendo necesidades, intereses en común, y que bueno, está buenísimo porque empiezan a surgir también estrategias de acompañamiento, decir, bueno, yo lo tengo, fue así, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo se está generando un poco eso? Perfecto. Bueno, César Larrude como director de Cultura también apoyando todas estas iniciativas que, bueno, son de otro marco, pero también es importante que desde, como bien decía Belén, ¿no?, de las direcciones, diferentes direcciones municipales estén presentes. Sí, bueno, estuvimos trabajando con las personas adultas, con equipos directivos, docentes, equipos de orientación, y también en el área de cultura atraviesa transversalmente a todo este espacio, igual que Juventudes, igual que Género, igual que todas las áreas que estamos aquí presentes, porque ese es el sentido que le estamos dando, el impulso que le estamos dando a la gestión. Trabajar en equipo, trabajar comunicado permanentemente y acercarnos cada vez más a las personas que necesitan el municipio para desarrollar una actividad para recreativa, profesional, laboral o de conflicto. Y en ese sentido estamos trabajando acá, no es un encuentro aislado, esto requiere de profundidad, requiere de continuidad, y en ese camino estamos trabajando. Perfecto. Hay algo que se me ocurre ahora, digo, seguramente en estos temas, ¿no?, tanto los que tocaron, se debe hablar, supongo, o todavía tal vez no, el tema del bullying, que sabemos que es un tema muy profundo, muy importante, que lleva mucho trabajo. ¿Se toca esos temas, por ejemplo, acá también? Mira, no fue uno de los tópicos que decidimos a tratar, es algo que está pendiente, porque creemos que por ahí hay que puntualizarlo un poco más, porque es algo que sabemos, en base a lo que hemos charlado previamente con docentes, que ocurre y está, y los mismos pibes también lo explicitan. Nada, es algo como para tratarlo y puntualizar, que llevaría... Igual esto también tiene que ver con la aplicación de la ESI, y la ESI tiene como uno de sus ejes la afectividad. Esto es generar vínculos, esto es verse de otra manera. Si bien no fue un tópico del taller, es como atraviesa, es nuestra cotidianeidad. O hay algo que aparece. Sí, no sé cómo explicarlo. Aclarar que esto no fueron series de charlas ni cosas que una persona se para frente a un grupo y explica o cuenta o dice algo, sino que se pusieron en la mesa todas las experiencias de todas las personas que participaron de cada uno de los grupos. Sí, fue construcción grupal y no de una persona diciendo o desde su conocimiento o desde su interpretación de las cosas, no enseñando. Digamos, fue un poco también, puntualizando en esto que contaba Belu de las áreas, alguien responsable que tiró una premisa con cierto tópico en base a su especialidad, y después fueron los mismos pibes que los que fueron armando también un poco el debate, digamos. ¿Cuál es el fin de todo esto?
El fin es, bueno, justamente, digo, generar el intercambio, poder escuchar y ver de, también de qué manera institucionalmente se puede acompañar, digamos. Nosotros hacemos hincapié de todas las áreas de que estamos a disposición, pero bueno, a veces hay como que remarcarlo y ver también, y escuchar también las necesidades y ver de qué manera profundizar también ese vínculo, que es importante. ¿Adicciones también se tocan, por ejemplo? Sí, consumos problemáticos es uno de los tópicos que hay. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muy completo el taller, así que los dejamos porque sabemos que están con todas las garras para seguir trabajando con los chicos. Y los felicitamos y bueno, que esto se repita, obviamente. Gracias. Gracias. Gracias.